Bienvenidos a Tívoli, chavales. Pues no, vamos para abajo. Pues según entráis por aquí, lo primero que os encontráis es una pedazo de calle para abajo. Voy a comprar una de cada. Una de cada, porque no te da la pasta para más, ¿no? Mirad qué de tipos de palomitas de chida, tú, de queso. De chida, qué rico. De pistacho. De pistacho. Es todo tan sorprendente. De menta, de caramelo, de mazapán y chocolate. Mazapán y chocolate, eso le gustaría a mi madre. Vamos, vamos, nieve, vamos. No, de cereza. No os lo vais a creer, pero se me está cayendo la mano derecha por mantener el móvil así. Mira qué chulo. ¿Jugamos al bingo? I love food, kebab. Esto, hola, hola, Dios, es que cada vez mola más. Mira esos zapatones que hay ahí arriba. Guantes, botas. ¿Qué es esto? Skyr Shielder. Qué chulada, joder, es que es increíble. Hijo, mira, todo está decorado de Navidad, con arbolitos navideños, luces. Joder. Madre mía. Mira cómo mola, chaval. Vamos ahí, ¿no? Vamos a montarnos en cosas, venga. Montar ahí ahora. Hostia, es muy raro. Pero mola un cachazo. Seguro que he hecho la pota. Vamos a ver. Para la gente que... Hostia, cómo mola. Para la gente que vaya a venir alguna vez a Tívoli, que sepáis que la entrada te la cobran y luego aparte por cada atracción o si te quieres montar en todas tienes que pagar 75 coronas danesas por una o 220-230 por todas. No me he enterado muy bien, no le he prestado ya mucha atención. Oh, mira, 32. 32 por algodón de azúcar, me encanta. La cara de la decepción, Elías. Mira cámara, por favor. Qué sonrisa más forzada. Ya, yo es que quiero algo sólido, pero si no... Ah, mira, la pagoda. Qué guay. Madre, como gritan, joder. Me acaban de decir que unas chicas que nos montemos, que es la hostia, la atracción, pero cuesta más de 10 euros al cambio. O sea, te montas aquí en dos atracciones y has amortizado el parque de atracciones de Madrid, pero sin duda, vaya. No, no merece demasiado la pena, la verdad. Mirad qué guapo. Hay como zonas temáticas dentro del propio parque. Mira el tío vivo. La lanzadera, mira, mira, mira. Va muy lenta para arriba. Ah, no, ahora no. Como veis cuando se va tapando la luz, ¿no? Pues eso. Van como por allí. Vamos a ver la bajada, ¿eh? Tiene que hacer un frío de pelotas ahí arriba. Atentos, atentos. Ahora. Hola, hola, que rebota. Qué guapo. Ya. Elías, qué raro que no hayan hecho un lago, ¿no?
Mira el lago, qué guapo. ¡Buah! Hay un barco ahí al fondo. El molino, el restaurante. Hay un restaurante justo ahí en el molino, es la hostia. Dios, me paro cada dos segundos a grabarlo todo, es que es imposible. Mira, de ahí como una especie de construcción hecha solo de luces en el agua, es una pasada. Muñecos de nieve. Luces, todo lleno de luces. Estoy drogado por la luz. Mira, los corazones, qué bonito. Bueno, pues feliz Navidad a todos y eso. No he dicho nada todavía, así que intentaré subir este vídeo dándole prioridad a otros y luego retomaré con los que ya he grabado en orden, porque si no me da que esto lo vais a ver en verano del año que viene. Así que nada, espero que os esté gustando tanto como a mí. Buah, hace tanto aire que se acaba de ir a la mierda un arbolito. Mira, ese arbolito de ahí, lo acabo de ver caerse. Hay dos, de hecho. Madre. Está genial esto, mira. Hemos encontrado a un vagabundo aquí. Ah, no, que es Elías, calentándose las manos. La verdad que hace un frío del horror. No viene mal. Mira, de esos corazones van cambiando de... Ten cuidado que llevan los guantes. Este se quema al final. Estos corazones van cambiando de color. Antes estaban azules, luego rojos, ahora verdes. Están chulísimos. Uf. Mira, el árbol se ha ido a la puta. Todo el parque es así, todo lleno de luces, de cosas geniales. Ahí detrás hay una montaña nevada, aquí. Vamos a meter entre cachitos. Vamos a degustar el bar cacao Flodemskum con Ore. Ya hemos conseguido comprar los tickets para la pedazo montaña rusa esta del barrio chino. Tiene una pinta acojonante. Mira, esto que veis aquí no es que el corazón se me vaya a salir del pecho, más que nada porque la sangre que tengo por las chavalas se acumula en otro sitio. Pero la gente que me conozca ya sabe. pero llevamos ahí un vaso del chocolate que pagas una vez y luego te dejan recargarlo las veces que sea. Mira, os voy a enseñar la atracción. Vamos a montar aquí ahora mismo. Va a molar un cachazo. Ahora os cuento qué tal. Está de putísima madre. Te cagas. Yo no estoy mareado, pero me tiemblan un poco las piernas y mira, ¿eh? Es que se me han saltado las lágrimas, no me las he secado, ni me las he secado todavía. Ha sido la hostia. Y ahora vamos a por un chocolatito calentito. Que para eso hemos pagado el puto vaso. Me dice el tío, si lo depositáis fuera en unas máquinas que hay, te dan 5 coronas. Y yo pensando, la corona que me puedes meter... 5 coronas es menos de un euro, ¿sabes, no? Mira, he salido todo enfundado. Qué chulada. Joder. Cada más chula artificial. Wow. ¿Sí? Una cascadita de... Su fuente. Ah, y por aquí ya salimos. Ah, por aquí hemos bajado, vale. Pues se acabó el Tivoli. No. El Tivoli no se acaba hasta que compremos donde estemos.
nunca puede faltar. El Kentucky. El Kentucky Fried Chicken, macho, así que no falla. Eso sí, me he dado cuenta de una cosilla. Las bebidas aquí en este país son súper intensas, no se saben muchísimo a lo que tienen que saber. Hemos probado de mango, ¿de qué era? ¿De cerezas la que cogiste tú? De cerezas. Esto que es como. Es como Fanta Naranja, pero no es Fanta Naranja. Sabe muchísimo mejor. Y además no tiene tanto gas las cosas. No, las bebidas de ayer no tenían mucho. Y esto no tiene nada, casi. Y esto casi nada. Eso sí.